La candidata a la alcaldía por Ciudadanos, Verónica Humet, califica de ilusionante esta campaña electoral que está a punto de terminar. Su partido apuesta por una nueva forma de hacer política y en su programa electoral plantea propuestas como el aprovechamiento de las parcelas restantes de la herencia Nadal. ¿Hay todavía alguna parcela de la famosa herencia Nadal en la que podría construirse el proyecto de la ciudad del conocimiento? Y eso es lo que queremos hacer. En esa ciudad queremos que licitaremos el proyecto y queremos que haya un centro de investigación, un centro de estudios de posgrado y un centro de formación profesional dual. La Formación Naranja propone apostar por la tecnología, la diversificación de la economía y el empleo y potenciar los productos autóctonos y el turismo de congresos. Reformar y relanzar el Palacio de Congresos, poniendo silla a Estepona en el circuito de celebración de congresos, que pensamos que también va a ayudar a dinamizar mucho la economía y será una importante fuente de ingresos. Otras propuestas planteadas por la candidata de Ciudadanos son aumentar la sensibilidad social, facilitar el acceso a la vivienda y consultar con los ciudadanos las decisiones municipales. Digan lo que digan, nosotros también queremos que Estepona siga avanzando. La diferencia es que no queremos dejar atrás a nadie. Queremos consultar con los esteponeros qué modelo de ciudad es el que quieren y decidir en qué dirección vamos a avanzar. Otros planteamientos de Ciudadanos son poner en valor el puerto deportivo y pesquero, recuperar las tradiciones y mejorar la limpieza y el mantenimiento de las barriadas.